Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga una vez más en este día. Amén. Y gracias, hermanos, porque estamos aquí con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ojalá que un día entendamos, hermanos, verdaderamente lo que es eso. Y pongamos más énfasis en lo que en este día significa para el cristiano. Gracias, hermano Raúl, por las palabras que dijiste. Porque, tristemente, hermanos, la iglesia está en picada. Vemos a la iglesia, hermanos, que va declinando. Hay mucha decadencia espiritual. Y este señal también, hermanos, de que el fin está cerca. Esto es bíblico. Así que, si vamos a ser algunos de los cuantos que van a ser salvos, procure que sea usted uno de ellos. No se quede en casa. No lo tome a la ligera. No diga, es la iglesia y puedo llegar a la hora que yo quiera. Al cabo es la iglesia. En este estudio, hermanos, que vamos a ver, precisamente nos vamos a dar cuenta, posiblemente no ahorita, va a ser en la tarde, de la importancia, hermanos, de la adoración a Dios. ¿Qué importante es eso? ¿Cómo lo ve Dios? Y nos vamos a comparar, hermanos, con ejemplos bíblicos de cómo debe de ser una adoración a Dios en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo en la primera carta, bueno, carta a los Colosenses, en el capítulo 1, y en el versículo 9 al versículo 11, dice algo sumamente importante para la iglesia. Y aquí estaremos basando, hermanos, la clase para esta mañana. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hasta ahí, hermanos, la lectura. El apóstol Pablo comienza escribiendo la carta a los Colosenses, diciéndoles, hermanos, que él no cesa de orar por la iglesia, de pedirle a Dios y rogarle a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo sabe, hermanos, que entre más conocimiento tenga la iglesia de Dios, tendrá más convicción espiritual, tendrá más visión, tendrá más fe y estará más fuerte en conocimiento bíblico. No cualquiera vendrá y enseñará una falsa doctrina, lo cual la carta a los Colosenses tenía este problema. Y Pablo dice, yo siempre que me acuerdo de ustedes, le ruego a Dios para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que anden dignos en este mundo como agrada a Dios, para que aprendan a vivir como se vive una vida cristiana. Pablo, hermanos, no solamente se lo dice a la iglesia en Colosas,
Pablo no solamente muestra el amor y la preocupación que él tiene por la iglesia solamente en Colosas. Casi lo vemos, hermanos, que al ver un hombre de convicción, lo escribe a la iglesia también en Tesalónica, a la iglesia en Galacia, a la iglesia allá en Filipos, a la iglesia en Corinto, y donde en cualquier lugar que la iglesia se reuniera, Pablo, hermanos, le mortifica mucho esto. Que la iglesia crezca, hermanos, en conocimiento bíblico, para que crezca y se mantenga fiel a Dios. Esta es la súplica, este es el ruego, esta es la oración, hermanos, del apóstol Pablo. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿cuáles son las peticiones que llevamos ante el Padre? Cuando nos encontramos en comunicación con Dios, ¿cuál es mi mortificación? ¿Cuáles son las cosas que vienen a mi mente y que le voy a pedir a Dios? ¿Oramos por la iglesia? ¿Oramos por la unidad de la iglesia? ¿Oramos porque tengamos más amor? ¿Porque haya más unidad? ¿Porque haya conocimiento bíblico? ¿Que los hermanos sean más fieles a Dios? ¿Que tomen con más seriedad las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas, hermanos, que traemos ante el Padre? ¿Cuál es mi petición por la iglesia? ¿O pedimos por salud? ¿Pedimos por un mejor carro? ¿Por una mejor casa? ¿Por una mejor prosperidad económica? ¿Cuáles son las cosas, hermanos, por las que pedimos a Dios? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que por lo menos que pedimos es por lo más importante, por la iglesia. Yo, como en otras ocasiones se los he dicho, hermanos, siempre que abro mis ojos, lo primero que pido a Dios es por la iglesia, por todos ustedes. Y yo espero seguirlo haciendo hasta el día que Dios se acuerde de mí. Esto me mortifica a mí mucho. Después digo que nos cuide donde quiera que andemos y cosas así, pero mi preocupación siempre, hermanos, es la iglesia. Pablo oraba, hermanos, por la iglesia. Y no estoy diciendo que no sea bueno pedirle a Dios por un trabajo, por un carro mejor, no. Pero que no sea la prioridad. Y que tampoco sea siempre este tipo de petición. Hay cosas más importantes, hermanos, que pedir. Hay cosas, hermanos, que verdaderamente le agradan a Dios al escuchar de sus hijos, cosas que pedimos en favor de la iglesia. Pablo dice, hermanos, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad y que sean, hermanos, llenos de la inteligencia y sabiduría espiritual. Pablo deseaba que la iglesia, hermanos, creciera en conocimiento bíblico. Cuando nosotros terminamos la oración, después de que todo lo que le pedimos al Padre, y después de que decimos amén, ¿qué es lo que esperamos de Dios? ¿Que escuche nuestra oración? ¿Que atienda a nuestro ruego, a nuestra súplica? Especialmente cuando tenemos un familiar enfermo, y queremos que lo sane, cuando no tenemos trabajo y queremos que nos llamen de tantas solicitudes que ya metimos, esperamos que Dios escuche mi oración y dé respuesta a ello, ¿cierto? Nunca esperamos un no de Dios, siempre esperamos un sí, y esperamos una respuesta pronta. Esto es lo que esperamos de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Tienen idea ustedes de cuántas peticiones, de cuántas oraciones llegan ante el Padre todos los días? ¿De cristianos y cristianas de todo el mundo?
tiene idea de las peticiones que Dios recibe, porque todas van hacia Él. Y estoy hablando solamente de la iglesia de Cristo, porque son nosotros los que escucha, ¿verdad? Nada más. Hay peticiones, hermanos, de gente que está muriendo. Hay peticiones por gente que no tiene que comer. Y ahí está la mía pidiendo un carro nuevo. ¿Cuáles son las peticiones, hermanos, que le hacemos a Dios? Y no estamos ahorita, hermanos, ni quiero hablar tampoco acerca de esto. No es mi tema, hermanos, hablar de las peticiones. En otra ocasión lo haré más detalladamente y lo hablemos de desarrollar bien, para que nos demos cuenta, hermanos, que a veces pedimos y pedimos mal. Por eso Santiago dice, no reciben porque lo hacen mal. No es así. Lo hacen para gastar en sus deleites. Dios no espera eso, hermanos. Pero si nosotros esperamos que Dios responda a mi súplica, a mi oración, a lo que le he pedido, ¿se han preguntado qué es lo que Dios espera de mí? Porque yo espero de Dios que me conceda un año más, que me dé un año más de vida, que haga esto, que haga otro, que haga aquello. Yo espero que Dios responda a mi súplica. ¿Pero qué espera Dios de mí? Es decir, hermanos, ¿qué espera Dios de la iglesia? Esta es la clase, hermanos, que quiero considerar con ustedes. ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia? Nosotros esperamos muchas cosas de Dios, hermanos. Muchas cosas de Dios. Y a pesar de que la iglesia, hermanos, es grandemente bendecida y ha recibido toda bendición espiritual, Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en favor de ello? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en favor de tanta bendición que Dios derrama sobre cada uno de sus hijos? Por causa del tiempo, hermanos, solamente estaremos tratando dos puntos en esta clase. Posiblemente logre terminar uno ahorita en la mañana, en la tarde trataremos el segundo. ¿Qué espera Dios de la iglesia? Número uno, que cumpla su ministerio. Y número dos, que se prepare para la entrada al cielo. Pudiéramos ampliar mucho esta clase, hermanos. En medio de estos dos puntos hay bastante que hablar y bastante que tratar. Pero por causa del tiempo quise traer los más importantes que yo vi, que le hacen bastante falta a la iglesia. Y que no está haciendo. Ni está cumpliendo con el ministerio de Dios, y mucho menos nos estamos preparando para la entrada al cielo. ¿A poco me tenía que preparar, hermanos, para la entrada al cielo? ¿No bastaba con venir y reunirme con la iglesia cada primer día de la semana, sentarme ahí, escuchar la palabra, orar, cantar, irme para la casa, venir el próximo domingo? ¿Eso no es prepararme para la entrada al cielo? No. Venimos a adorar a Dios. Nos juntamos con la iglesia. Tenemos comunión unos con otros. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y esto es muy bueno. Pero la entrada al cielo, hermanos, implica mucho más. Esto lo estaremos viendo por la tarde. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, en el versículo 5, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabras muy simples, pero que tienen una gran profundidad. ¿Por qué Pablo, hermanos, cuando le escribe a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio? ¿Cuál es el ministerio, hermanos, que usted y yo tenemos como iglesia? ¿Cómo lo podemos cumplir? ¿Cómo lo podemos llevar adelante? Bueno, Pablo dice, hermanos, haz obra de evangelista.
algo que la iglesia está haciendo o no está haciendo. A ver. No, ¿verdad? La iglesia no está haciendo obra de evangelista, por lo tanto no está cumpliendo con su ministerio. Hay mucho que hablar aquí, hermanos, pero nos vamos a enfocar un poquito ahí. Usted y yo, hermanos, al venir a las aguas del bautismo, a los pies de Cristo, al entregar nuestra vida a Cristo y entregarnos, hermanos, para ser parte del reino espiritual que es la iglesia, parte de su cuerpo, ahí, hermanos, se nos otorgó una gran responsabilidad. Ahí inició una nueva vida muy diferente. Y con ella, hermanos, adquirimos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Esto es lo que Pablo le encomienda a Timoteo, se lo encomienda a Tito, que prediquen la palabra, que vayan y salgan y enseñen las buenas nuevas de salvación, y se lo dice a la iglesia en general, para que la iglesia haga el trabajo que le corresponde, hermanos. Por eso la iglesia del primer siglo creció numéricamente y creció también en conocimiento bíblico, porque hicieron caso omiso, hermanos, a lo que Dios les había encargado por medio de los apóstoles. Por eso tenemos una iglesia evangelística, una iglesia, hermanos, que no se detenía a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, a pesar, hermanos, de tantos obstáculos que ellos tuvieron, porque querían cumplir con el ministerio que Dios les había encargado. Y lograron hacer, hermanos, grandes cosas para Dios. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para cumplir con el ministerio de Dios, con el propósito de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron ellos para poder llevar adelante esto? Y lo que hicieron, hermanos, ¿saben qué fue? Se prepararon. Se prepararon, hermanos. Hubo una gran preparación. Hubo, hermanos, un verdadero énfasis, una verdadera responsabilidad en cada uno de ellos, y se prepararon, hermanos, en conocimiento bíblico. Por eso Pablo dice, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que estén bien preparados. Les va a ayudar en dos cosas. La primera, se van a conducir en este mundo como Dios desea, de una manera digna. Van a andar como es digno del Señor. Y la segunda, van a poder cumplir con su ministerio. Van a hacer obra de evangelista. Van a conocer el plan eterno de Dios para redimir al hombre, y se lo van a poder enseñar sin ningún problema. Pero se tuvieron, hermanos, que preparar. Por eso cuando le escriben su primera carta, ahí mismo en Timoteo, capítulo 4 y verso 13, Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Fíjense bien, hermanos, ¿en qué se tenía que ocupar? En la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En otro tiempo, hermanos, habremos de desarrollar este texto. ¿De qué profecía está hablando ahí? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo tenía, hermanos, que enseñarle estas cosas a Timoteo. Era su deber que se preparara, hermanos, en conocimiento bíblico, que fuera ejemplo en todo. Ocúpate en la lectura. Nútrete bien con la palabra de Dios para que se lo enseñes a los hermanos, para que seas un buen ministro de Dios. Por eso en el capítulo 2 y verso 2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el capítulo 2 y verso 15 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la sabe manejar con precisión, que la sabe aplicar y la sabe enseñar, con confianza, con convicción, con autoridad bíblica. ¿Hermano Juan? Bueno, uno de los errores que tenemos nosotros
que los ancianos o el predicador arme un tipo de programa para ir a evangelizar. Está bien, pero como si nosotros pensamos aquí, estamos correctamente mal, porque si ustedes se fijan en los versículos que acabamos de leer, está hablando singular, no plural. Entonces el mandamiento es a cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo. En el versículo 13 dice, ocúpate, singular, no descuides, singular. Y el versículo 15, ocúpate, no dice ocúpense todos. Está hablando, es un mandamiento y una orden para cada uno de nosotros para poder hacer el desempeño y el trabajo en donde quiera que estemos. El trabajo del ministerio es singular, siempre acordándonos de eso. No esperar a que la congregación o los predicadores armen un programa para poder nosotros trabajar. La salvación es individual. Entonces, es lo que muchos de nosotros tenemos el error de esperarnos a que alguien. No, nosotros queremos hacer por el trabajo de la obra. Y muchos pudieran decir, hermano, pero es que ahí le está escribiendo a Timoteo, es una carta personal. Hermanos, es una carta para nosotros también. Es para que usted la lea y se dé cuenta en la preocupación que Pablo tiene. A Colosas se le escribe a la iglesia en general. Por eso dice, es para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios y es útil. Y nos enseña y nos redarguye y nos reprende y nos exhorta y nos perfecciona. Nos hace enteros, hermanos. Y podemos enseñarle las buenas nuevas de salvación al mundo. Es cierto, cada uno estaremos delante de Dios para dar cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el trabajo que hiciste en la tierra mientras enviaba a mi Hijo Jesucristo por su cuerpo, que es la iglesia? ¿A quién le predicaste el evangelio? ¿Cuántas veces te mortificó para salir y evangelizar? ¿Hiciste obra de evangelista? ¿Cumpliste con tu ministerio? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Los ancianos nunca nos hicieron un programa, como dijo Manuel Juan. Pero la orden era para ti, directamente. El que crecieras en conocimiento bíblico era un mandamiento dado solamente para ti. Olvídate de aquel. La responsabilidad es tuya, la responsabilidad. A veces, hermanos, a veces enfocamos nuestro tiempo en otras cosas. Llegamos del trabajo cansados. ¿Y saben qué hacemos? Nos acostamos en la cama y agarramos el teléfono. Y ahí pasamos horas enteras. O son mentiras. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Sinceramente, ¿quién llega del trabajo cansado y se siente a estudiar la Biblia? ¿Quién escudriña las Escrituras? ¿Quién comienza a agarrar comentarios bíblicos, interlineales, léxicos, para desarrollar el texto bíblico y tener un mejor entendimiento de ello? ¿Quién lo hace? Y quizá levante la mano uno, quizá dos, quizá tres, quizá ni uno. Y pasa un día, lo mismo, pasa el siguiente día, lo mismo, pasa el tercer día, lo mismo. Estamos en la iglesia y estamos haciendo lo mismo. En el teléfono, jugando, recibiendo llamadas, contestando textos. Yo he visto hermanos que reciben llamadas y se salen a contestar. Una grande falta de respeto a Dios. Este es el día del Señor, hermanos. Y el tiempo que debemos ofrecerle a Dios debe ser tiempo de calidad. 100% concentrados en el servicio que le estamos ofreciendo, porque es un Dios, hermanos, que se merece lo mejor de mí. Dios ha hecho todo, hermanos, en favor mío, todo. Me ha dado salvación por medio de su Jesucristo, ha creado un plan de redención desde antes de la fundación del mundo,
ha establecido la iglesia, sufrió mucho la iglesia del primer siglo. Una vez que se afirmó, echó raíces y no pudieron con ella porque Cristo estuvo a su lado, Cristo estuvo con ellas hasta el día de hoy. ¿De qué manera respondemos nosotros a tanto favor, a tanto que Dios ha hecho por nosotros? Pero no solamente, hermanos, se lo dice a Timoteo, sino también se lo dice a Tito. En el capítulo 2 y versículo 1 le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ten cuidado, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y también el apóstol Pedro hace mención de ello. Por eso en su primera carta, capítulo 3 y versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y templanza ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Siempre. Y claro, estos hombres están siendo inspirados por Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el deseo de Dios, que la iglesia sepa que tiene que estar bien preparada. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Leyendo, escudriñando, alimentándonos de la fuente espiritual, que es la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, entre más conocimiento bíblico tengamos, nuestra fe cambiará, nuestra convicción cambiará, y tendremos, hermanos, más facilidad para poder predicar el Evangelio. Para ello, hermanos, necesitamos conocer la Escritura perfectamente. Ocúpate en la lectura, leyendo, lo cual podéis entender, pasaje que nuestro hermano Raúl mencionó ahorita en la mañana, leyendo. No es viendo, no es escuchando, es leyendo, es escudriñando. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar, escudriñar las Escrituras. Gracias a Dios que no tenemos tablas, no tenemos piedras, no hay papiro. Tenemos una Biblia ordenada en libros, capítulos y versículos. Hay órdenes de lectura. Y se entiende con tanta facilidad. Hay Biblias de estudio que traen textos adicionales que te conectan con otros textos para que se entienda mejor. Tenemos todo, hermanos, en charola de plata. Aún así, la iglesia, aún así, no queremos invertirle tiempo a las cosas más importantes de esta vida: conocer de Dios. Y Pablo es un grande ejemplo, hermanos, a seguir. Está acabando su vida material en esta tierra, está escribiendo la segunda carta a Timoteo y posiblemente la última, y le dice: cuando vengas, le hace unos encargos, ¿verdad? Tráeme el capot que dejé en la casa de Carpo, y tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Y yo siempre me he preguntado, hermanos, ¿por qué Pablo, siendo un hombre elocuente, lleno de conocimiento bíblico, con mucha convicción, un hombre de oración, pide los libros? Tráeme los pergaminos. Quiero seguir invirtiendo mi tiempo. El poco tiempo que me queda, quiero seguir invirtiéndolo, quiero seguir conociendo de Dios. Quiero que mi fe siga creciendo, mi convicción. Y esto también lo dejó como ejemplo para nosotros. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es estar llenos del conocimiento de su voluntad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Crezcan, hermanos, en el conocimiento bíblico. Y esto es verdaderamente importante, hermanos, para poder llevar adelante el misterio de Dios. Usted y yo, hermanos, debemos estar bien preparados en el conocimiento de Dios para poder predicar su palabra, predicar su evangelio
de una manera simple y sencilla para que el oyente, cuando le escuche, le entienda y pueda tomar la decisión de ser parte del reino de Dios. Como iglesia, hermanos, debemos saber que para esto fuimos llamados, para dar a conocer el misterio de Dios al mundo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 13 y versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es por medio de la iglesia, hermanos, que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Después de usted, hermanos, después de mí, después de la iglesia, Dios ya no tiene a nadie aquí en la tierra cómo proclamar las buenas nuevas de salvación. Ya no tiene más elementos, hermanos. Ya no tiene más instrumentos. Nosotros somos su instrumento. Nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios. Por medio de usted y de mí se da a conocer el plan eterno de redención. No tiene a nadie más. No crea que, pues ahí está la iglesia católica, que la den a conocer a ellos. Ahí están los testigos de Jehová, que ellos lo hagan. No, hermanos, no es por medio de ellos. Y no estoy hablando mal de ellos. Dios quiera que les dé la sabiduría y la inteligencia de entender la doctrina limpia y pura. Dios quiera. Estoy hablando de usted y de mí. Manuel. ¿Sí, hermano? Sí, por eso es bien necesario. Como me subí aquí para estarlo viendo y a veces no me veo, hermano. Discúlpeme. Me han dicho varios hermanos: estuve levantando la mano y no me viste y no veo, ¿no? ¿Será que necesito lentes ya? No sé. Pero eso es bien necesario, ¿verdad? Lo que dice 1 Pedro 3:15, estar siempre preparado. Porque si miramos allá en 2 Corintios 10:5, para derribar, ¿verdad?, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo así todo pensamiento a Cristo. Entonces, para eso, ¿verdad?, estamos que estar preparados para. ¿Lo va a convencer mis palabras? ¿Son mis palabras las que lo van a llevar cautivo ese pensamiento a Cristo? No. Es la palabra de Dios, pero para ello necesito conocerla, necesito prepararme. Mira, hermanos, el apóstol Pedro, ahí mismo, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 12, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad que tenemos? Al ser una nación santa, al ser un pueblo adquirido por Dios, no pueblos, no naciones, somos un pueblo, somos una iglesia, somos un cuerpo, y por medio de esa iglesia y de ese cuerpo, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Nos ha librado de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, a la luz, y ahora tenemos que anunciar, hermanos, sus virtudes. Jesucristo, antes de irse al Padre, da una gran comisión. Mateo capítulo 28, ¿verdad?, a partir del verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fue levantado, se fue al Padre, hermanos, y los ángeles, al ver que los discípulos estaban viendo al Señor irse, les dicen: hombres galileos, este mismo Jesús que han visto ir al Padre, así lo verán venir por segunda vez. Vayan y hagan lo que se les ha encomendado. Y lo hicieron, hermanos, con diligencia, lo hicieron con responsabilidad, lo hicieron con convicción, hermanos, hicieron un gran trabajo. Y pudiéramos seguir, hermanos, citando textos que hablen acerca de obra evangelística y la gran responsabilidad que tenemos de hacerlo. Pero hay más, hermanos, hay más.
En la primera carta de los Corintios, capítulo 9 y versículo 16. Primera carta de los Corintios, versículo 9. Capítulo 9, perdón, y verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, ¿verdad? Si no hablo el evangelio, si no predico el evangelio, hay de mí. Responsabilidad, compromiso, hermanos, de predicar su evangelio. Primera carta de Timoteo, capítulo 1 y verso 12. Doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo entendía, hermanos, que desde el momento que él fue llamado y que fue bautizado y que Ananías en aquella ocasión le predicó el evangelio, lo puso en el ministerio para trabajar, para llevar adelante su obra. Y Pablo lo hizo. Y ahora dice, doy gracias. Gracias, Señor, por haberme puesto en el ministerio. ¿Usted le da gracias a Dios por ello? Gracias, Señor, porque me pusiste en el ministerio. Estoy en la iglesia correcta y verdadera. Soy parte de tu cuerpo. Soy parte de los que habrán de ir al cielo. Yo espero que sí, hermanos. Yo espero que sí. Carta a los Efesios, capítulo 6, verso 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, hermanos, y también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Está preso, ¿verdad? En este momento. Por eso dice en cadenas. Pero eso no lo detenía, sino que oren por mí, hermanos, para que yo al abrir mi boca salgan palabras de vida eterna. Puedan convencer a aquellos que contradicen, a aquellos que no conocen a Dios, y vengan y formen parte de su reino. Que hable con autoridad bíblica, con convicción, con todo de nuevo. No pedía para que Dios le librara de la cárcel. Tenía la manera de hacerlo. Oren por mí, hermanos, para que Dios ponga los medios y yo salga de aquí. Tengo bastante que predicar allá afuera. Oren por mí, hermanos, para poder pagar la fianza y yo salga de aquí. No, hermanos, pídanle a Dios que mi convicción esté firme, que mi fe esté firme y que al hablar de Él, yo pueda, hermanos, expresarlo con confianza y libertad, con toda autoridad bíblica. Y lo hizo, ¿verdad? Estando en la cárcel, le predicó al carcelero de Filipos y le bautizó juntamente con toda su familia. Por esto pedía. ¿Saben por qué pidió Pablo en una ocasión? Por él. Tres veces dice, le he rogado al Señor que me quite este aguijón que tengo en la carne. Porque yo creo que si llegaba a ser la vista de él, por lo que escribe, ¿verdad? Mirad con cuán grandes letras os escribo, es muy posible que Pablo haya tenido un problema con la vista. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Y era un gran elemento, hermanos. Y era un gran elemento del Señor. Y permitió no nomás eso, que fuera apedreado, que fuera azotado, que fuera encarcelado, que sufriera naufragio en el mar, peligros de una y de otra y de naciones. Tanto que sufrió este hombre. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Y saben qué hacía? Lo único que hacía era predicar el evangelio.
establecer iglesias, confirmar los ánimos de los discípulos y exhortarles a que permaneciesen fieles, que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Le causaba lágrimas, le mortificaba la iglesia. Y cuando pidió para que el Señor le quitara esa cosa con la cual él batallaba, le dijeron: bástate en mi gracia. Y le siguió. Esas son las peticiones de nosotros a Dios. Manuel. Lo que es 2 Corintios 5, 10, dice que es necesario que todos nosotros ofrezcamos el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Dice Juan 5, 28, en adelante, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los cultos oirán mi voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Así es. Por eso Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 1 y verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el ministerio que tenemos por cumplir usted y yo es hacer obra de evangelista. Hagamos planes, hermanos, preparemos y lo más pronto posible vayamos y prediquemos el Evangelio, que Edimburg sea una iglesia evangelística, que vaya y le predique el Evangelio a todos los vecinos, a toda la ciudad, que se dé a conocer. Ya se da a conocer por medio de las redes sociales. Ya el Evangelio llega a muchos lugares, gracias a Dios, porque tenemos ese medio. Pero hay que ir, hermanos, personalmente, usted y yo, y tocar puertas, y enseñarle al mundo, hermanos, que hay perdón de pecados, y hay esperanza de vida eterna. Hoy por la tarde, hermanos, habremos de continuar con esta clase. Vamos a tomar un receso, hermanos, de 5 minutos y después continuamos. Todo el día.